Bueno, como es habitual, cada 15 días damos una vuelta por la calle Simpson para ver los avances que se están realizando y consultando también con los vecinos que tienen su actividad un poquito más deteriorada debido a la falta de tránsito. Don Abraham Figueroa está con nosotros. Abraham, ¿cómo ha sido todo este avance? ¿Cuál es su opinión con respecto a este trabajo? Hola, don Rocco, buenos días. La verdad que nos sentimos bastante molestos los residentes de este sector que comprende entre Las Lengas y Serrano. ¿Por qué? Porque estas últimas 2 semanas, la verdad que no ha habido ningún movimiento de nada acá, ¿entiendes? Y tienen, digamos, todo tirado. Lo único que han venido a hacer es a colocar unos montículos para que la gente no transite por Colón y cerraron arriba la calle Las Lengas para que no haya ingresos de personas. Yo encuentro que esto es una completamente falta de respeto. No sé quiénes son los encargados de controlar esta actividad a esta empresa. Me imagino Serviu, la municipalidad, pero no se ve a nadie. Y el daño que están haciendo al comercio, en el caso mío, acá al frente, es grande. Y la falta de respeto también hacia los residentes que todos los días tenemos que estar lidiando para salir y con todo este tierral que tenemos. Ahora, claro, naturalmente que esto termina en abril, ellos tienen plazo. Claro, pero eso de que terminen en abril, no sé con qué finalidad es, en el sentido que, imagínense, 2 semanas sin ningún movimiento. Ahora, yo conversaba con otra persona, esto pasa solamente acá en Coyhaique, que en nuestra ciudad. Porque en Santiago no creo que suceda esto. O será otro tipo de empresa, o no tendrán los medios para hacer esto. No sé cuál será la. Y a nosotros como residentes nadie nos da una explicación, o sea, no nos dice en qué va todo esto. ¿Y estos montículos que pusieron aquí es para que no metan los vehículos? Mire, esos montículos yo creo que lo colocaron, claro, para que no pasen los vehículos y también impide el paso a los residentes. ¿Por qué? Porque yo tengo un local de bicicleta, mucha gente tiene que transitar por Colón, tiene que pasar por arriba de esos montículos. No sé cuál es la finalidad que los colocaron. ¿Tu llamado entonces? Bueno, a que la autoridad encargada de supervigilar esta obra vengan a pegarse una vuelta, ya sea municipalidad, Servio, porque, como digo, el daño que nos están haciendo a los residentes es demasiado. Y se está alargando, se va a alargar demasiado esta actividad. Comentario, he escuchado que hay una de estas empresas que están encargadas, porque son varias empresas, creo que quebró y creo que tienen que llamar nuevamente a licitación. O sea, no sé lo que. Nadie nos da explicación, como digo. No, tengo ese antecedente, pero sabemos que las tres empresas están funcionando y de hecho la primera ya lleva bastante avance. La última, el sector de allá, entonces en Huichalao, va bien avanzado. Solamente esta encuentra usted que es un poquito más lenta. Claro, imagínense que la parte alta ya tienen pavimento en la calle. La parte de El señor llegando a Torres. Lillo está pavimentada en ambos lados. ¿Será por donde está el supermercado o hay otros locales comerciales que están haciendo más presión? Hay mayor avance, pero acá nosotros nada. Correcto, le agradecemos, señor Figueroa, y una buena información de un vecino que naturalmente le preocupa. Nos acercamos también a una fecha clave para lo que es la Navidad, los recintos comerciales necesitan movimiento, por lo menos acceso un poquito más directo. Muchas gracias, señor Figueroa, muy Gracias a amable. usted, don Rocco.